Bienvenidos a un nuevo vlog. Ahorita me voy a maquillar. Acabo de hacerme mi skincare. No me puse mucha cosa en la cara por lo mismo que me voy a poner un poco de makeup. Entonces ya no quiero hacer como que tantas capas. Va a ser algo súper, súper natural. Pero igual quiero como que mejorar la situación. Así que nada, comencemos con el makeup. Y me voy a poner estos aretitos de acá porque me siento calata. Ya estamos, ahora sí. Bueno, la mayoría de mis productos favoritos los tengo en la playa. Me los llevé en mi kit de maquillaje en la playa. Pero igual acá tenemos varias alternativas que más me gustan. Si quieren un video de como que haciéndome el makeup pero con mis productos favoritos, ride or die, me dicen y lo hacemos. Pero igual acá tengo alternativas súper buenas y también tengo duplicado de mis favoritos, así que vamos a trabajar con eso. Yo siempre me pongo primer. El que he estado usando un montón es este de Maybelline. Me encanta. Yo tengo los poros como que bien amplios, o como se diga. Y me ayuda como disimular los poros. Y no me seca mucho la cara. O sea, no siento que sea tan como sintético, se dice. Tan silico. O sea, con tanta silicona. Eso quiere decir. O sea, lo siento más como que cremita. Me voy a poner un poco de corrector porque estoy bien insolada por la playa. A pesar de que uso bloqueador, fallo en el aspecto de ponerme más veces en el día. O sea, me pongo un par y de ahí me olvido. Voy a usar estos dos. Este de acá es el Boeing de Benefit y el Tarte. El Tarte me gusta porque me da cobertura. Un buen dupe que también amo, pero que no me hace match el color, es el Infallible de L'Oreal. Este lo uso en invierno, es más blanco, pero ahorita como estamos en verano uso este que me da mejor. Pero literalmente son réplicas y amo los dos. Esto voy a usar un poquito para iluminar, por lo mismo que el Tarte es un poquito oscuro para mí. Acá me voy a poner un poquito porque tengo como que marcadas las líneas de expresión. Tengo que hacerme Botox, no mentir, ni siquiera sé si te haces Botox ahí. Pero trato de disimular con eso las líneas de expresión de mi cara. A veces ayuda, a veces me empeora, pero we're gonna wing it. Y de ahí, bueno, voy a usar esta esponjita, creo que es de Real Techniques, es como que un beauty blender. Pero a mí me gusta usarla seca al principio, porque si no siento que absorbe mucho el producto. Cuando la esponjita está seca, te ayuda como a esparcirlo mejor sin llevarse la mitad del producto
consigo. Y esta me encanta, en verdad. Es lo máximo. Como que mantiene todo en su lugar. Sobre todo en esta parte, eso es súper importante. Que no quieres que se vaya todo el producto que estás utilizando. Voy a quedar medio gasparín porque mi cara está súper roja y súper rosadita y bronceada por la playa. Pero lo vamos a arreglar en breve con bronzer. Sí tengo mi bronzer favorito acá porque a la playa me llevé un travel size. Entonces, there's that. Ya estamos. Termino de aplastarlo con los dedos. No sé si funciona, si la cago, pero yo siento que se mete en los poros y ya no se mueve el corrector. Yo creo que funciona. De ahí voy a sellar con estos Fit Me de Maybelline con... ¿Dónde está mi brochita? Pánico. Se fue a la playa. Buenazo. Voy a sellar con esta de acá. Tic, tic, tic. Una nadita. No quiero que se vea mi piel reseca porque ya tengo la piel seca de por sí. Así que ya estamos. Un cachito nomás. Este bronzer en crema. Estoy obsesionada con los productos en crema ya desde el año pasado. Me pongo un poquito también en los ojos para no tener que ponerme sombras, pero que igual como que le dé un poco de color a mis párpados. Uso esta brochita de acá para difuminar. Trin, trin, trin. Yo hago todo bien a la mala, en verdad. We don't have time. Así que tenemos que hacerlo de una manera que optimice nuestro tiempo. Lo que queda lo uso tipo en la papada, porque si es que de frente le meto el cream contour en la papada, se puede ver con el sol como si tuvieras tipo barba, literal. Eso lo aprendí de una maquilladora. Una vez me lo dijo cuando me estaba maquillando, porque le pregunté tipo por qué no me lo hacía, y me explicó eso y dije wow, makes sense. Y desde ahí ya no lo hago, solo como que un cachín nomás para conectar todo. Y lo sello con polvos. Si es que quiero hacer contouring, uso los Hoola, el Hoola Bronzer, que es más gris. Pero como quiero hacer un look más bronzy, voy a usar este o el Butter Bronzer, que son más marroncitos. Difuminamos acá un poco. Pim, pim, pim. Sellamos nariz. Pero lo hago más que nada para sellar el producto en crema. Un poquito de Benetint, como siempre. Si ven mis Get Ready With Me's en TikTok, sabrán que siempre uso este producto. Me encanta lo natural que es. Literalmente pareces sun-kissed con esto. Miren, ven qué lindo. No me voy a poner rímel porque después es una ladilla de culo sacar el rímel. Pero sí me voy a hacer cejas. Justo me compré estos spoolies en Miniso. Así que voy a sacar uno para peinarme las cejas con jaboncito. Lo que yo hago es doblo la punta así para que entre súper bien en el jabón. Trin, trin. Ya lo mojé, o sea, ya le tiré un poco de agua para crear como que la pastita y que funcione en las cejas. ¿Saben qué hack probé el otro día que me funcionó bastante bien? Acá está la evidencia, literalmente, porque es una cochina y no lo boté. Lo que hice fue poner un poco de rímel en el spoolie y probar qué tal quedaba pintarme las cejas con eso. O sea, yo quería hacerme las más oscuras, obviamente, pero fue como una manera rápida de tipo pintar y fijar las cejas. Y como quería hacerme las más oscuras, miren, funcionó. Ojo que sí, obviamente tienes pestañas mucho más claras que yo, o rubias, tipo, this won't work, porque no sabe nada natural. Pero si tienes cejas marrones, castañas, y quieres hacerlas un poquito más oscuras de lo normal, con rímel puede funcionar. Y me vaciló este truco. No sé de dónde lo saqué, solo dije, ah, lo voy a probar. Y para los labios voy a usar este Lip Plumper de Buxom en el tono Big O. Parece transparente, pero una vez que te lo pones en la boca, como que agarra el color de tus labios.
y lo amplifica. Pero ya eso es todo lo que nos vamos a hacer ahorita y estamos media tarde porque he quedado en verme con dos amigas y me van a acompañar. Este es el outfit. ¿Qué opinamos? Tengo estos pantalones de lino con esta camisa colorida y esta cartera de acá marrón. No sé si pega mucho, pero a mí me gustan las cosas que como que medio que no combinan. Así que nada, let's go. Estoy por acá en el showroom de la Ale. He venido a ver cositas de cómoda. Cositas está super cute. Texturas, tallas, todo. Yo ya elegí acá mis cosillas, ya se las mostraré. Acabamos de almorzar delicioso. Pero nada, hacemos una vueltita por aquí. Vamos a comer nuestro delicioso helado. Tú eres la que quería postre y la que no quería era yo. Igual esto no es muy saludable, tiene grasa para poder. No, pues es sorbete. ¿Qué es sorbete? Que no tiene leche, solo agua. Como los marcianos, pues los chups. Bueno, hemos comido demasiado rico en Franklin. Primero desayuné, entre comillas, con Louis George. Y nada, ahora estamos acá en Franklin, que está en Dazo, que es súper rico. Siempre me pido lo mismo, en verdad, súper original yo. Pero nada, ahorita me voy a ir a pintarme el pelo. Me lo voy a oscurecer, creo. No sé, en verdad, qué locura en ese momento. Pero ya toca, está hecho leña por el sol, el mar, la sal, el cloro, todo. Así que ya tocaba. Y nada, los voy a ver por allá. Me voy a hacer un makeover, no mentira. Solo creo que me voy a oscurecer un poco el pelo. Con Yanni, que ahí viene. La crack. Bueno, vino Yanni y ya sabemos qué me voy a hacer. Me voy a hacer un baño de color para que esté un poquito más marrón, porque las puntas están demasiado rubias, miren. Y me voy a cortar el pelo en capas, curtain bangs, pero largos. Como que el más corto va a estar por acá. Entonces no es un curtain bang en sí, pero como en capas. Y un tratamiento porque mi pelo está hecho leña. Miren, esa es la inspo detrás del corte que me voy a hacer. Amo. Miren la obra de arte. Ha quedado lindo, ¿o no?
Amamos, amamos. Miren lo que me hice. Ahí están los curtain bangs. El color está lindo, es como chocolate. Me lo oscurecí a voto de la gente en Instagram. Pregunté si me lo pintaba más claro o más oscuro. Y todo el mundo, unánime, menos algunos, dijeron oscuro, así que ahí vamos. Me encanta, en verdad. No me arrepiento, está lindo. Bueno, y este es el final del vlog. Me acabo de bañar y ya me voy a ir al sobre porque mañana tengo una grabación desde las 5:30 a.m. Así que hay que levantarse temprano, por ende hay que dormirse temprano porque esas ojeras tienen que irse sea como sea para mañana. Y nada, espero que les haya gustado el vlog. Como siempre, comment, like, share, díganme qué opinan, siempre leo en los comments. Y nada, los veo en el próximo video de YouTube. Un beso, bye.